esta hora presentamos Peruanos Emprendedores, Segunda Digital Televisión, y ya tenemos a través de la videollamada en HD a Yulisa Falcón. Adelante. Buenas tardes, amigos de Onda Digital de Televisión. Muchas gracias, Joe García, por el pase. Un saludo para él, pues, que se encuentra desde el otro lado de donde yo estoy, haciendo pues un perfecto trabajo en los controles. Ahora sí, vamos a empezar, pero antes de empezar, quiero que por favor me hagan el favor de encenderme un poquito la iluminación, que está un poco oscura. No sé si por ahí me pueden hacerme este favorcito. Mientras tanto, voy a presentar a la primera entrevista de esta tarde. Voy a presentarles una dama, la que me acompaña. Ella es Yossi Vergara, de Crearte Store. ¿Cómo estás, Yossi? Buenas tardes, Yulisa. Qué gusto escucharte. Estoy muy bien por aquí. Yossi, cuéntanos, ¿de qué se trata Crearte Store? Bien, comentarte que Crearte Store es una marca peruana que con diseños propios busca decorar más espacios. Son diseños y piezas originales, con trazos con una técnica llamada cintangle, mandalas y un poco de doodle. ¿Tienes unas técnicas específicas para lo que es la empresa? Así es. Todo está relacionado. Yo estaba viendo algunos de tus diseños y son muy bonitos y tienen mucho color, ¿no? Así es, eso es lo que buscamos, llenar de color tus espacios. Tal vez tengas algún espacio que carezca de color o un poco de armonía, entonces eso queremos llegar. Tal vez también como un detallito para algún ser querido o algún amigo o amiga en especial. Y dime, ¿cuánto tiempo tienes con esto de Crearte y cómo nació? Crearte Store nació en realidad en el año 2017. Yo estaba trabajando en la oficina y empecé a pintar lo que son los bizcochos. Y fue del agrado de mis compañeros, porque yo soy ilustradora. Y les gustó, entonces fui sacando más líneas de productos y empecé por niños, que son las alcancías, como las ves aquí. Alcancías de vaquita, también de ovejitas. Entonces fui entrando por esa línea de negocio. Entonces luego inicié con lo que son las sillas decorativas. Y hoy por hoy las plantitas suculentas, con las macetas decoradas. Ah, mira, Yossi, dime, antes de dedicarte, bueno, a la empresa, ¿de qué rubro tú me dices que laboras? Ah, ya, yo soy marketera, estudié marketing y negocios internacionales, y entonces empecé a trabajar en lo que era marketing, asimismo la ilustración, que son las carreras que he estudiado. ¿Y siempre te ha gustado el tema de dibujar? ¿O esto se hace a través de la computadora o es de un trabajo manual? No, todo es manual. Esta es una técnica manual. Es más, los trazos tienen su significado. Van acompañados de técnicas relajantes que van acompañados de la espiritualidad. Asimismo, lo que es la armonía de estos, que tienen un significado, es decir, los circulares, o por qué yo tendría que poner trazos a la derecha, para que se genere una buena composición de la pieza. O sea, cada una de tus piezas tiene un significado específico. Así es, así mismo como los dibujos, los trazos que lo acompañan, como los toritos de Pucara, los trazos que tienen su propio significado. Mira, esto no, yo, bueno, es un universo que desconozco, este tema de los trazos. ¿Y cómo así tú has estudiado esto? ¿Siempre te llamó la atención? En realidad se inició haciendo retratos a las personas con esta técnica, utilizando los trazos en su cabello, tal vez también en lo que son las piezas, en las patitas de algún bizcochito, algún animalito. Entonces fui uniendo los trazos y eso creó la composición. Asimismo le puse color a cada trazo para que esté bien proporcionado. Ah, mira. Y dime, ¿cada uno de estos adornos que tú ofreces también lo puedo yo personalizar de acuerdo a la imagen que yo quiera plasmar en uno de los, bueno, en estos floreritos, alcancías? Claro, justamente aquí tengo una que es de Goku con su abuelito. Es una maceta personalizada. Estas macetitas son personalizadas y se lanzaron para el Día del Padre, justamente por eso. Ha pedido para poder hacerlo como un regalito, ¿no? Asimismo, también estamos entrando al tema corporativo, personalizando a las macetitas para empresas.
Ah, esto sería un buen regalo fin de año, ¿no? Para los trabajadores, ¿no? Que a veces uno le da presentes, a veces le regalas una taza, le regalas un polo, ¿no? Ya al menos podemos variar un poco en este tema de los regalos, ¿no? Claro, esa es la idea, que sea un producto diferente y sobre todo duradero, ¿no? Que este acompañe tal vez en tu escritorio o como un regalito para algún ser querido o tal vez tu novia o tu novio para que puedas, cada vez que vea un regalito se acuerde de ti, ¿no? Más si este tiene color. Y dime, ¿también tienes como para niños que quieran pintar, por ejemplo, que sea blanco y negro, solamente trazado, y yo le pueda dar a mi hijo, mira, ¿sabes qué? Para que se entretenga, ¿no? Ya no le quiero dar celular ni computadora, nada. ¿Sabes qué? Vas a agarrar este macetito y lo vas a pintar. ¿También tienes así? Claro que sí. Es más, podemos hablar con el padre de qué es lo que él quisiera pintar. Se le puede enviar un boceto y ya se le marca los colores para que él mismo pueda pintarlo, ¿no? Con la guía paterna, claro, también. Claro, porque bueno, en el tema de lo que es niño, son pinturas distintas, ¿no? No es la misma pintura que Así utilizamos es. nosotros los adultos por un tema que se lo vayan a meter a la boca o al ojo, ¿no? Claro, pero para los niños hay otro tipo de pinturas que no son alérgicas, por decir, a su piel y tampoco al tacto, ¿no? Claro, creo que son pinturas vegetales, algo así creo que se llama la pintura que Así es, utilizan sin los niños pigmento. Hay normalmente, otras también más que que son nada en los sin colegios, pigmento ¿no? y, exacto, por decir, nosotros utilizamos en estas pinturas lo que son acrílicos. No dan alergia, es más, son duraderos también, pero para niños son témperas escolares. Ah, perfecto. Y dime, Jessy, ¿cómo, Josy, perdón, este acabado, cómo lo tendría yo que limpiar? Tú me dices que son duraderos, pero solamente se limpia con agua, le tengo que echar En alcohol, ¿cómo realidad, limpiarlo? como la terminación de los trazos va a cabo de lo que es un barniz, ya está seco de por sí y si se te daña, por decirte que hay un poco de agua, una manchita, lo puedes limpiar con un pañito de agua, tisú. No hay ningún problema. Hasta la fecha no hemos Ah, tenido ningún perfecto. problema con lo que es la limpieza de las piecitas. ¿Y cuánto crees que pueda durar una de tus piezas? Depende del cuidado que le des. En realidad, como son piezas de adorno, por así como es su nombre, no son tanto al tacto, ¿no? Sino que las tienes precisamente para que cumplan esa función, que adornen un espacio. La durabilidad depende mayormente del cuidado que tú le des. Bueno, Y normalmente el como tema son de de los adornos, cerámica, más que nada, se son... malogran cuando uno los rompe, ¿no? Cuando se caen o cuando En lo realidad, tropezamos y se quiñó, ¿no? a grosso modo es así, pero si tú le das su cuidado, si es una pieza que te encanta, la vas a cuidar siempre. Definitivamente, ¿no? Pero cuando hay niños también. Así es, pero El tema también hay que guiarlos, ¿no? Que los adornos, lo que se sabemos tiene que que los niños cuidar, también ¿no? son terribles. Cuéntanos. Eso sí. Claro. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo de anticipación para hacerte un pedido personalizado? Un personalizado es de 2 días de anticipación. 2 días. Y dime, ¿has hecho retratos en esto? Por ejemplo, si yo quiero posar en uno de estos adornos el retrato, no sé, de mi mamá, de mi sobrino, de mi hermana, ¿se puede hacer? En una pieza, en un bizcocho o en una Claro, en una de las maceta. piezas. Sí se puede hacer, se puede personalizar también, claro. Pueden enviar la foto y se hacen los trazos, tal vez en el relieve, en el contorno de la persona o el rostro, ¿no? ¿Cuánto te tomas tú en armar una pieza? O sea, me imagino que tú tendrás las piezas en blanco, no solamente para el tema de colorear. ¿Cuánto demora todo esto? Es un ¿Cuántas proceso que horas, en no? realidad tienes que empezar a lijar la pieza para que quede bien, ¿no? El acabado. Dependiendo de los colores que le coloques, si es una pieza bastante colorida, se puede terminar en un día aproximadamente. Es menos el tiempo, en 4 horas, 5 horas. Y el secado ya está la mañana siguiente, la pieza. Y le das tips a las personas qué plantas deben colocar, la planta dónde tienen La que verdad que ir, sí, porque y tienes eso es lo maceteros, más ¿no? agradable, porque cuando realizas la entrega o cuando conversas con tu cliente después ya de haberle entregado la pieza, le das unos tips de cómo limpiar las hojitas. También viene su instructivo en la etiqueta de Crearte, de cuánta agua tienes que echarle y cómo colocarle. Entonces conversamos con el cliente que también puedes colocarle el agua de plátano para que tenga un buen
calce y asimismo ponerle también el tema de las cascaritas de huevo, que es lo que le decimos al cliente para que su sustrato tenga mayor durabilidad. Sí, porque hay personas que no saben el cuidado correcto de las plantas, ¿no? Creen que ponerlas en la ventana y echarle agua todos los días es suficiente, pero hay plantas que quizás puedan vivir de ese modo, pero hay otras que no, ¿no? No, en realidad las suculentas, su mismo nombre lo dice, ellas están hechas a base de agua. Entonces no es el riego tan seguido, es una vez a la semana. Es dependiendo también qué tipo de planta es. Claro. Dime, tus protocolos de bioseguridad, ¿cómo estás trabajando ahora? Ya. Bueno, con esto de la pandemia ha habido muchos cambios, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo es tu protocolo actualmente. Bueno, igual se mantiene el distanciamiento con el cliente. Se procede a llevar lo que es un mameluco para evitar el contacto con el cliente. Y se le entrega al cliente en una bolsita de lo que es ecológica, como este que ven aquí, que son más duraderas también, asimismo no se está entregando lo que es en plástico. Y también la desinfección con alcohol para evitar la propagación de este virus, ¿no? Y también para tranquilidad y seguridad del cliente. El mismo cliente, cuando se le entregan las piezas en esta cesta, ellos mismos lo sacan de aquí con su bolsita. Lo retiran y así es la entrega del producto. No evitamos el contacto prácticamente, ¿no? ¿Y el pago es efectivo a través de transferencia? ¿Cómo es el pago? El pago es a través de transferencia, sí es un personalizado, para seguridad de ambas partes, ¿no? Es vía transferencia, trabajamos con la cuenta BCP. No estamos trabajando con pago en efectivo, ya que son piezas de arte. Entonces, para no correr el riesgo de que se quede alguna pieza, nos aseguramos de que el cliente esté 100% seguro y hacemos lo que es la transferencia, ¿no? El depósito a la cuenta de Crearte. Perfecto. Cuéntanos del tamaño y la variedad del producto también, porque veo que no solamente es el tema de cerámica, sino también veo acá como unos baldecitos, que creo que son metal. ¿Qué tanta variedad tienes? En realidad la variedad es bastante, porque depende de lo que desee el cliente. Tal vez un adornito para tu escritorio puede ser un baldecito. Son los tipos medianitos que tenemos, casi de 5 o 6 centímetros, como los toritos de Pucará también. Son estos toritos que su significado es muy valioso, ya que tiene que ver mucho con la unión en la familia. También tienes los que son imanes para la refri, imanes decorativos. El tamaño varía en lo que es las macetas también, porque pueden ser macetitas así, tipo buditas, con su cactus, como también las macetas pequeñas, ¿no? Como esa que te mostré de aquí, del abuelito de Goku. Y también las frutitas calo. Varía bastante el tema solamente de la plantita, porque el tamaño que estamos utilizando de las macetas es de 8.5 centímetros. Es esta frutita que ves aquí. 8.5. Entonces me dice que tienes diferentes variedades de acuerdo al pedido y de acuerdo a la planta. ¿Y cuántas variedades de plantas tienes? Así es. En realidad son bastantes, aproximadamente 80 plantas, 80, 70 plantitas. De repente el cliente a veces quiere una para regalito y él mismo escoge el color de la plantita. Se le envía un video previo de las plantitas con las que estamos contando. Y allí él elige. ¿Y tú cuál recomiendas? El color o si quiere. ¿Cómo? ¿Cuál es la que tú más recomiendas? En realidad yo recomiendo lo que son los cactus. Los cactus son duraderos, duran bastante tiempo. Sean cactus bebés, cactus grandes, el cuidado que tú le des también es muy importante, ¿no? Ellos no requieren tanta agua. Claro. Por eso y para un niño, por ejemplo, si yo le quiero empezar a un niño a enseñar a que debemos de cuidar las plantas, ¿qué plantita las recomiendas? Hay plantitas tales como estas, que son crásulas, y son plantitas bebés prácticamente. Demora en crecer 6 meses aproximadamente, y el niño va a ir viendo cómo es su avance, entonces va a ir valorando más el esfuerzo que se hace para poder cuidarla, ¿no? Claro, a los niños hay que incentivarles desde muy pequeños a tener macetitas, ¿no? Para que aprendan a cuidar el medio ambiente. Pues después son más bien de lo que arrancan las hojas, ¿no? Que esas costumbres muchos niños tienen y no se las corrigen, ¿no?
Así es, pero es cuestión de enseñarles, ¿no? Y sobre todo hablarles a las plantas para que ellos puedan tener una bonita relación con ellas, ¿no? Sí, eso es lo que yo también había escuchado, y mi mamá lo hace, le gusta hablar con sus plantas. Yo siempre digo, ¿por qué hablará con la planta, no? Pero tú me dices que sí se debe de hablar con ella. Es muy importante porque, es más, hasta nosotros le ponemos música, cuando las estamos propagando, les ponemos música especial instrumental de plantas y les vamos hablando mientras las vamos regando. También es un tema de conexión y energía que se tiene, ¿no? Claro, yo sí, ha sido un gusto tenerte con nosotros, muchísimas gracias por enseñarnos, no solamente Gracias a enseñarnos tu ti. emprendimiento, sino enseñarnos un poquito más de lo que son los colores, de lo que son las plantas, los significados que tiene cada cosa. Muchísimas gracias, yo sí te invito a redes sociales, Gracias a números, ¿cómo te ti. ubico? Así es, al 983-130-296 para cualquier pedido que tengan acerca de un regalito. Asimismo, pueden buscarme por las redes sociales como Crearte Store en Instagram y en Facebook. Perfecto. Y con 2 días de anticipación puedo personalizar Así es. en la imagen que yo desee. Muy Así bien. es, así es. Muchísimas gracias, Yassi. Un gusto. Que tengas un buen día. Hasta luego. Bien, ahí estamos con nuestra amiga Yossi Vergara de Crearte Store. Ah, ya sabes que si quieres dar un obsequio por cualquier cumpleaños, de repente simplemente porque quieres darle un detalle a alguien, en vez de estar dándole lo de siempre, los regalos de siempre, ya sabes que le puedes regalar una macetita personalizada y ya tienes, no solamente estás cuidando el medio ambiente porque estás teniendo una planta en tu casa, sino también le estás dando un detalle bonito que en 2 días ya estará listo para la entrega. Así que ya sabes, Facebook, Instagram, cómo crearte store, ya el teléfono 983-130-296. Me voy rápidamente a una pausa comercial y vuelvo con la siguiente entrevista de esta tarde.